Hola, queremos contarles que este año nosotros los representantes estudiantiles nos pusimos la camiseta y participamos de las inducciones a los estudiantes de primer semestre. Los acompañamos desde la estación del MIU hasta la universidad, donde el padre rector nos dio la bienvenida junto a todos los directivos de la universidad y nos dieron unas maravillosas noticias. A partir de este año, la universidad ha potenciado una estrategia de formación en idiomas extranjeros. Y también nos contaron acerca del franciscanismo y la pertenencia institucional, basándose específicamente en la formación integral, donde lo más importante es el ser persona y el ser profesional. Me pareció excelente porque desde que inicié en la estación universidad, sentido la hospitalidad, había una persona que me indicaba lo que tenía que hacer. Cuando llegué siempre sentí el acompañamiento, no me sentí perdida. Hasta ahora me pareció algo muy diferente a las demás universidades porque es más didáctica. Y la verdad en mi carrera me gusta mucho porque hay laboratorios y podemos hacer cualquier tipo de manualidad. Pues la inducción me pareció muy chévere, pues ha estado entretenida. He conocido muchas partes de la universidad que no había conocido antes. La verdad, muy acogedora, muy chévere. Desde que tú llegas a la universidad te hace sentir que ya esta es tu segunda casa, te guían, te asesoran en todo momento, no te dejan a solas y la verdad me parece como un muy buen acompañamiento. Porque soy consciente que tiene una excelente educación y excelentes maestros que nos pueden llevar por el buen camino. Luego presentamos el reto Soy USB Cali, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en su lugar favorito de la universidad y subirlas a sus redes sociales, fotos que fueron premiadas al siguiente día de inducciones. Al finalizar, los directores de programa y decanos recogieron a cada uno de los grupos de distintas carreras y en un recorrido guiado enseñaron nuestras instalaciones y el campus. Recorrido que finalizó en la cancha con la actividad Soy USB Cali. Esa actividad permitió que todos los integrantes de primer semestre, o sea sus hijos, conocieran unos a otros las diversas dinámicas de sus carreras. Después de almuerzo, los estudiantes asistieron a una reunión con decanos, directores de programa, profesores y nosotros, sus representantes estudiantiles. Allí presentamos el programa académico y tuvieron un acercamiento con cada uno de sus profesores que van a tener a lo largo de la carrera. Y así finalizó nuestro primer día de inducciones. La calidad de educación que ofrece tanto como el campus, que es un campus muy, muy bueno en la ciudad de Cali, y el nivel de internacionalización a nivel estudiantil, y porque siempre se habla muy bien de esta universidad. En la carrera que yo me voy a meter es de las más antiguas en Cali y tiene muy buenas referencias, aparte mi papá es egresado de acá. Pues en lo académico el pensum está bien estructurado y pues nada, los profesores se veían que estaban muy bien preparados, que tenían larga proyección y lo motivan a uno a estudiar. Que todos sus programas están acreditados con muy buena calidad, entonces una universidad que realmente vale la pena venir a estudiar acá. Ya el segundo día decidimos, como lo dicen coloquialmente, tirar la casa por la ventana. Ese segundo día se dividió en tres partes. La primera fue a las 8 de la mañana con un taller de conexión creativa. ¿En qué consistía este taller? Cada uno de los diferentes programas reunía a sus estudiantes y se realizaban actividades o dinámicas que buscaban fortalecer los lazos entre los mismos estudiantes. Ya en el segundo momento se llevó a cabo otra actividad. Esta actividad consistía en que cada uno de los diferentes estudiantes de los programas crearan grupos, se dirigieran a la parte central de la biblioteca, a la plazoleta central, y ahí se disponían a empezar una actividad que es muy de nosotros, muy propia aquí de la universidad, que se llama USB Casa de Vida. ¿Qué es lo que busca USB Casa de Vida?
que los estudiantes recorran los diferentes sectores de la universidad, que se den cuenta de todas las posibilidades desde estos elementos que ya mencionamos anteriormente, y aparte de eso también se vean involucrados en cosas como el préstamo de libros, saber cuáles son las cafeterías, saber dónde quedan cada uno de los diferentes edificios, dónde queda el coliseo, dónde queda la cancha, los deportes, etc. Ya para terminar llegamos a ese tercer momento, que fueron las clausuras de las inducciones. Durante este evento se realizó una fiesta en el auditorio central. Durante el evento se contó con la presencia de los 40 principales y un DJ de aquí de la universidad. Fue un evento sin precedentes, realmente fue algo único, fue algo histórico y marcó un antes y un después, muy seguramente en todos los que iniciaron este año en su vida universitaria.